Intermodal México Mexicali. Bueno, ni tan madrugador. Son como las 8 de la mañana, pero pues es domingo. Es domingo, entonces sí es madrugador. Esta maquinita múltiple es la primer GSX que nos toca grabar. Ya tiene rato que llegaron a México. Y a diferencia de las otras rentadas, pues las otras casi todas nos tocaron verlas en sus primeros días en México, y estas no, estas sí se nos habían negado buen rato. Es por eso que no importa que sea dominguito a las 8 de la mañana, hora de estar acostados un ratito, pues bueno, mejor venimos a ver esta GSX, que en realidad pues es como una BNSF cualquiera, nada más con sus parches. Y este también es la primera vez que me toca ver el Intermodal México Mexicali así. Ya tenía rato que no lo veía, y la última vez que lo vi pues era el clásico Intermodal corto. En esta ocasión traen 90, nada más, 90 carritos cargados y potencia distribuida. Tiene 2 más 1 el tren. Por ahí de traer su remota, espero que la traiga entre el Intermodal para que se vea bien perrón. Pero por lo pronto pues ya grabamos la primer GSX en este canal. Ahora sí vamos al corriente con las rentadas. Al corriente. Contenedores de 53 de Ferromex y Florida, por ahí creo que los Expo, pues a fin
final de cuentas de Ferromex, pero está bastante largo ese tren. Además de que también empezó a pasar en un horario, ahorita pasó tarde en comparación a ese horario normal, porque su horario normal está siendo en la madrugada. Entonces pues menos habíamos visto este tren. Por ahí creo que ya vi la remota. Por ahí, a ver, vamos a ver. Sí, por ahí viene ya. Pues ya lo veremos en el video, sabrá Dios qué vi yo, pero no viene la remota ahí. No viene, quién sabe dónde la traiga. Ya como que se me hace mucho para que la traiga en medio. Según yo juraba que la había visto, pero parece que más bien son esos contenedores rojos. Ya andamos errando de la vista. Pero no les voy a mentir, qué bonitos son estos contenedores. A mí me están gustando mucho. Al principio no se me hacían la gran cosa, pero cada vez voy aceptando más estos contenedores rojos de Ferromex. Y ya en combinación con los azules del PEC y los blancos de Ferromex, de Expo, de lo que sean. Ahí hacen una bonita, bonita combinación para el tren, muy bonita. Y más cuando ya estamos hablando de un tren intermodal, pues de veras, porque había ocasiones en las que salía con 4 carros y pues no. Ahí viene la remota, ahora sí. Pues sí viene entre el intermodal. No, está larguísimo este tren, está larguísimo. Debe estar por terminarse porque ya va agarrando vuelo. Ya va agarrando buen vuelo. Fíjense, hasta trae ahí unos en unas planas. Trae ahí contenedores en unas planas. No, pues salió muy bueno este intermodal. Muy colorido. Con remota, largo, todo. Llamativo. Nada más, además de que son esqueletos.